Jaime Moras, en realidad ya se están volviendo unos extorsionadores profesionales. Hemos estado atendiéndolos desde la última reunión. Incluso ayer estuve yo en una reunión con la gente de Zapagua para terminar sus temas. Y la verdad es que ya es una extorsión de querernos arrancar cosas que no son. Ellos tienen sus derechos, tienen sus garantías, se les ha ido cumpliendo la mayoría de los puntos que han pedido. Sin embargo, esto ya se volvió constitucional. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos generando nosotros nuevos proyectos, ¿no? Generando fuentes de empleo, las cuales, la verdad, pues, se ponen en riesgo por este tipo de situaciones y por este tipo de gente. Esto está causando ya un caos. De todos los que nos deben, quedaron también de liquidarnos algunos, y es la fecha en que no nos ha dado un solo cinco. Entonces, la verdad ya es un tema de evidenciar, de bloquear, o sea, sin ningún ton ni son, ni la misma autoridad municipal se pudieron poner de acuerdo con ellos. No son todos los del fraccionamiento, es un grupo ahí. Entonces sí, ya es un tema de extorsión, en el cual nosotros ya jurídicamente vamos a actuar de otra manera, pero ya es un tema de presión de la mano de gente que tiene intereses oscuros y que finalmente pues no van a sacarnos nada más de lo que ya tenemos acordado.